nombre es Marino Chinchay Salvador. Primeramente, voy a dar gracias a Dios por haberme permitido estar acá realizando este trabajo, porque siempre hay que recordarte primeramente de Dios para empezar nuestro trabajo. El trabajo que hemos emprendido, donde la ingeniera con su equipo vinieron, nos dieron instrucciones, cómo era el lavado de manos, para qué consumir agua hervida. Vinieron, nos explicaron. Seguidamente empezamos a sembrar verduras. Tenemos zanahoria, beterraga, todo lo que es verdura. Y eso nosotros le hemos practicado eso. Y lo que vemos acá, por ejemplo, realizar el compost, vemos que el compost es muy, muy bueno para sembrar nuestras plantas, especialmente nuestras verduras. Pero ya hemos comprobado, por ejemplo, en la papa. La papa da recontra bueno con este abono. Es un abono orgánico que nos protege nuestra salud. Por ejemplo, más antes ya la gente estaba acostumbrado a sembrar con químico, pero como nosotros vino y estamos en este proyecto, solamente nosotros sembramos con este abono orgánico. Yo para eso preparo mi compost, para enriquecer el suelo, porque vemos los suelos que ya no producen, pero con este abono orgánico yo enriquezo mi suelo. Para preparar mi compost es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos acá el pasto verde, el pasto seco, el estiércol, el agua, tenemos la ceniza, acá los residuos sólidos también que salen de la cocina, también se le agrega. Esto va a una capa. Vemos el estiércol de ganado. Este viene de acá, de mi parcela. Entonces, yo pongo el estiércol acá, bien molido esto. Bien molidito. Pongo una capa. Una capa de estiércol, y enseguida pongo el pasto verde, pico el pasto verde, bien, ahí, voy rociando el agua, ahí una capa, también tengo el estiércol de ganado ovino, ahí está. Una linda canción de amor, que cantaba alegremente. Una linda canción. Ahí vemos una capa, se tapa. También tengo pasto seco. Sirena encantadora, préstame tu mandolina. Este residuo seco, por ejemplo, este es tallo de alberja. Cualquier pasto, por ejemplo, que esté seco, ya se puede poner ya acá. Una capa ahí. Pues viene la ceniza. Por ejemplo, los residuos que salen de la cocina, también los pongo acá. Pues nuevamente vuelvo a poner otra capa. Otra capa. Estiércol de ganado. Y así sucesivamente voy hasta aquí. Voy haciéndolo bien grande para tener bastante abono. Acá recién estoy elaborando mi compost, donde ven acá un palo metido en el centro de acá del compost. Pero ya de unos días, ya que lo doy la vuelta, ya todo el compost se va descomponiendo, entonces enseguida este yo lo retiro ya. Porque esto
Esto es para que respira el, porque cuando va fermentando el compost, va teniendo una calor. Entonces yo lo saco y queda ahí, entonces fermenta por ahí el compost. Y ahí ya lo estoy preparando al compost. Para avanzar, siempre hay que desmenuzar esto. Ya como ya está bien mojado, entonces más rápido se desmenuza y ya sale para poder sembrar. Este compost, para que se descompone, tiene que tener humedad, pero no tanta humedad, sino normal, nomás la humedad. Este, con poca agua, se descompone el compost. El compost, se puede decir, permanece ahí, ahí la humedad, y suelta a los suelos. Los suelos duros que a veces ya no producen, él los suelta al suelo. Teniendo preparado nuestro compost, aplicamos a nuestros cultivos. Tenemos a nuestras verduras. También la aplicamos a la papa. Es muy bueno. Este compost más o menos dura 2 meses a 2 meses y medio. Se ve así. Ya, preparado el compost ya para aplicar a cualquier planta que sea. Para que nuestras hortalizas se mantengan sanas, nosotros aplicamos el biol, también aplicamos el ají para la mosquilla, y entonces de esa manera nosotros podemos tener sanas nuestras hortalizas para el consumo humano. Mi familia nos gusta cultivar nuestras hortalizas y así trabajamos juntos. Deshiervamos, abonamos las hortalizas, pasamos tiempos juntos y así enseñamos a nuestros niños a amar la naturaleza, a amar a la mamá Pacha. Consumiendo las hortalizas prevenimos enfermedades a nuestros niños, porque estas son ricas en vitaminas. Con el compost tenemos buenas hortalizas, ricas y nutritivas, para una familia sana. Al oír mi triste canto, también empezaron a entonar su lindo trino del amor. Todas las aves marinas, al oír mi triste canto, también empezaron a entonar su lindo trino del amor.